La comunicación como expresión humana. La comunicación asertiva se basa en una actitud personal positiva a la hora de relacionarse con los demás y consiste en expresar las opiniones y valoraciones, evitando reproches y enfrentamientos. Situación-problema. Comunicación no asertiva. María comparte oficina con Juan. Ella cree que es incompetente y siempre comete errores. En este caso, se presenta una comunicación no asertiva porque se juzga y se generaliza las acciones y debilidades de la otra persona. Situación problema, comunicación asertiva. María comparte oficina con Juan. Ella le ayuda con sus problemas, lo anima y continúa con su trabajo y cree que es competente. En este caso, se presenta una comunicación asertiva, ya que las partes se hace responsable de su sentimiento. Le ayuda a la otra persona para que pueda mejorar. En caso de que tenga algo que le disguste, se comunica entre ellos y puede mejorar para comunicar y se habla de las acciones que se cometen y su impacto.